bienvenidos a un nuevo video. Muchas gracias por estar por aquí. Ya saben que siempre les hago videos diferentes. Así que, ¿qué creen? Que ahora tengo una sorpresa para mí. Me mandaron un paquete. Lo más raro y triste de todo esto es que esa persona que me lo mandó, bueno, para que no piensen mal, es mujer. Para que no digan, ay, no, que es un hombre. No, no, es mujer. Y mi esposo lo recibió. Entonces, pues bueno, mi esposo y yo ya sabíamos que venía este paquete en camino, porque pues ella se comunicó conmigo, pues obviamente para pedirme la dirección de la casa y todo. Bueno, y lo más triste de todo esto es que ella me pidió de favor que su nombre sea anónimo. No me gusta porque así como me regalaron mi arbolito de Navidad, siempre me gusta darles a entender a ustedes y decirles el nombre de la persona que me manda el regalo. Pero esta personita pues no quiere dar su nombre para que no se ofendan una que otra personita por ahí que también estima y que pues de alguna manera no ha podido mandarles nada. Pero como ella y yo estamos más cerca de aquí, que estamos en México, pues se le hizo más fácil mandarme unos obsequios. Bueno, ella más o menos ya me dijo que venía, ¿por qué? Pues para que no hiciera falta a la mera hora, porque ya ven que luego de repente con esto de la paquetería, pues nos llegan unas cosas, pero no nos llegan completas. Entonces me dice, mira Isabel, va esto, esto y esto, y pues hay velas, ¿no? Bueno, pues entonces me gustaría que ustedes me acompañaran a verlas porque ahí tengo la caja, pero no la he abierto. ¡Ay, aquí está! Bueno, de este lado no les enseño porque está su nombre. Aquí está, es esta caja la que me llegó. Y pues yo les agradezco bastante a las personas que me han mandado de alguna manera un presente siempre. Yo siempre se los he explicado que esto de mis en vivos, pues lo hago para seguir adelante, apoyando a mi familia, sacando adelante de alguna manera, pues mi canal. Y no lo hago porque me estén mandando algo. Esta personita me dijo, no Isabel, si no me lo recibes me voy a ofender más porque pues te estimo desde que te conocí, etc. Bueno, entonces acompáñenme a recibir este obsequio. No lo he abierto, como les digo, así que pues vamos a abrirlo antes de que se haga más tarde. Así que pues vamos a abrirlo, pero bueno, tú sabes que yo también te estimo, te quiero mucho. La personita que me lo mandó, hemos siempre estado en comunicación por Messenger, por WhatsApp. Ella sabe pues de alguna manera todo lo que hemos estado pasando desde que nos cambiamos. También ella pues ha estado contándome pues su vida, ¿verdad? Y ahí estamos como amigas. Ella me cuenta sus cosas, yo las mías. Hay veces que lloramos, reímos, pero ahí vamos. Así que te agradezco mucho. Sabes que pues esto que me mandas, yo sé que es de corazón. Y pues aquí recibiéndolo y abriéndolo con todos mis amigos que son las personas de YouTube y con la familia que me vea por YouTube y todos los que me vean. Así que pues vamos a abrirlo. Ay, chan chan. Miren, hasta me traje tijeras. Me traje tijeras y me traje el cuchillo por si se ve difícil la cosa porque aquí trae mucho Durex. Pero bueno, pues vamos a abrir. No está mi hija ni mi esposo, les dije que no me hicieran mosca. Ahorita como verán ya es de noche, así que mi hija y mi esposo, pues bueno, mi esposo se fue por mi hija a su trabajo. Entonces pues le dije, ay, déjame hacerlo solita, quiero abrirlo. ¿Por qué? Pues porque si no me iban a estar interrumpiendo, ya los conozco. Así que pues vamos a abrir. ¡Ah, qué caray! Y les digo y les comento que pues se me hace triste no decir el nombre porque pues yo creo que las personas hacen un esfuerzo para poder comprar algo para ti o hacerlo. Y yo le dije, me dice, mira, si vas a decir mi nombre nunca más te vuelvo a mandar algo porque te lo estoy mandando de corazón, no para que andes pegando mi nombre por todas las paredes, así que pues vamos a respetar. Vamos a respetar esto que,
que me dijo ella, y así que comenzamos. Chan, 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 chan. Ay, Dios mío. Pues sí, estoy emocionada. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ver, vamos a ver. Ya vi desde aquí qué es. Miren, wow, miren nada más. Ay, sabe, sabe que me gustan mucho. Miren, qué bonita gorra. Wow, ese terciopelo. Ay, qué bonito. Sabe que me gustan las gorras. Bueno, aquí para que la vean. Uy, mira nada más. Mira, qué bonitas. Ay. No quiero llorar, no quiero llorar, no quiero llorar. Bueno, una azulita, mira, muchas gracias, gracias, gracias. Como el tigre. Mira, qué bonitas. Sabes, sabes lo que me gusta, sabes, lo sabes, muchas gracias. Adivinen qué. Dios. Ay, pues sí lloré. Ay, pues sí lloré, pero no quiero llorar enfrente de ustedes. Miren lo que me mandaron. ¡Uy! Dios. Dios santo. Mi gorra de YouTube. ¡Wow! ¡Blanca! Dios mío. Y negra. Ay, man. ¿Ven por qué luego me enojo? Porque no quieren que digan su nombre. Me dijo, no, porque si no se van a ofender unas que andan por ahí. Dios mío, miren qué bonita. Ay, nada más porque no quiere que diga su nombre. Porque me dijo, si lo dices, nunca más te vuelvo a mandar algo y te voy a dejar de hablar. Ay, Dios mío. Bueno, ay, bueno, telefónicamente me dijo que me mandaba, así que estoy viendo, me dijo, son dos cosas para Kenia y lo demás para ti, ya estoy viendo que es para Kenia. Miren lo que le mandó a Kenia. Kenia es fanática de Kitty. Una taza de Kitty. Ay, qué bonita. ¿Por qué? Porque una vez estaba yo hablando con esa persona, bueno, con ella, que es mujer, y me senté al lado de la cama de Kenia y me dijo, ay, qué bonita colcha. Y le dije, ay, sí, es que a Kenia le gusta Kitty. Dice, ay, qué bonita lámpara. Pues a Kenia se le regaló en la Navidad pasada una lámpara de Kitty. Y miren, me mandó cosas de Kitty. ¡Uy! ¡Qué bonita! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, qué bonita! No, Kenia se va a morir. ¡Y me voy a morir yo! ¡Ay, perdón! No quería llorar. Por eso me puse la gorra. ¡Miren! Dios mío, miren, ay, mamacita, miren. Oigan, ya que no me ha llegado mi placa de YouTube, me llegó la gorra de YouTube y la taza, miren. Ay, Dios mío, no quiero llorar, no quiero llorar. Ay, ya se me iba a salir ahorita su nombre, decirle, ay, gracias. ¡Miren! ¡Ay, no! Ahora sí te pasaste. ¡Qué bárbara! ¡Dios mío! ¡Miren nada más! Que Dios te bendiga y que te dé más. Yo sé que te ha estado dando más por los videos que nos has hecho y todo lo que has avanzado en tu vida, en tu casa, en todo. Miren nada más, Dios mío.
más. Ay, mana. Oye. Yo dije, esta está delgadita, mana. Pues a ver si quepo. Miren. Ay, mana. Vienen tan acomodadas que... Ay, qué bonitas. Mira. Dios. Ya tengo playera. Miren qué bonita playera, Dios mío. Ahora sí te dirían los muchachos de ahora sí te la bañaste. Mira, ma. Ay, Dios mío. Uy, miren nada más qué bonita. Isabel Valls. Ay, ¿en qué momento hice mi canal? Bueno, ya no. ¿En qué momento? Gracias. Cuando menos te das cuenta, llegan las cosas. Miren qué bonitas. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Mira, bueno, aquí les estoy enseñando. Ahorita les voy a hacer unas tomas de las playeras. Ay, yo te lo agradezco. Se me hace mala onda no decir tu nombre porque, pues gracias a ti, mira, voy a tener la presentación de hacer mis en vivos con estas playeras y mis gorras, Dios mío. Wow, Dios santo. Miren. Ay, Dios mío. Bueno, ahorita me voy a medir, ma, que es la negra. Adiós, gordita. Miren. ¡Ay, el espejo! Bueno, quién sabe cómo se me vea, pero miren, ahí está. Dios mío. Gracias, que Dios te dé más. Siempre se los he dicho cuando me dan cosas, que Dios te dé más, que Dios te lo multiplique. Y pues esta mujer sabe que ahorita estoy pasando por una situación pues un poco difícil. Ella lo sabe y una que otra también por ahí. Bueno, son tres personas a las que tengo mucha comunicación por YouTube, que estoy pasando por una situación difícil y pues miren, se tomó la molestia de darme este presente, así que muchas gracias, que Dios te multiplique lo que me das en salud, en unión en tu familia, en todo lo que haces para avanzar tu canal. Muchas gracias, espero que Dios te ayude en todo momento cuando tú lo necesites. Gracias y pues bueno, ¿qué les pareció lo que me mandaron? A mí me encantaron y pues yo creo que no hay palabras para agradecer. Bueno, si hay palabras, ¿no? De decir gracias, que Dios te bendiga. Y pues la mera verdad no me esperaba tanto. La canija me dijo otra cosa, pero al rato hablo con ella. Muchas gracias y pues espero que la mayoría de las personas que vayan a ver este video pues también les guste este avance que de alguna manera se tiene en YouTube, ¿verdad? Y que les guste, que así como a mí me dan un presente el día de mañana, puede ser tú, el día de mañana también me puede ir a mí bien en esto y puede ser tú la persona que yo estime y que el día menos pensado yo tenga en mi bolsillo algo para poderte también pues dar un presente. Y esto va dando vueltas, ella ahorita me mandó un presente, el día de mañana yo tengo y también se le va a dar un presente a una persona que de veras pues lo esté necesitando, ¿verdad? Bueno, y aunque no lo esté necesitando, yo creo que siempre es importante a las personas que queremos, pues mandarles un presente. Muchas gracias por ver este video. Espero que también a ustedes se les haya, pues, se han contentado tantito el corazón por mí. Y pues muchas gracias, espero que les haya gustado este video y pues mis regalitos, qué bonito, me gustaron mucho,
ella ya sabe que pues las gorras son... Y fíjense que antes no me gustaban las gorras, mi esposo fue el que me dijo, sí, a mí me gusta verte con gorras, por él uso gorras y ahora ya tengo, pues nada más como 10 gorras, como 10, pero miren ahora, Dios mío, y las otras, me encanta, muchas gracias, lo bueno que me especificas en de que nada más son dos regalos para Kenia. Espero que Kenia no me quite estas. Pero bueno, aquí vamos a compartir todo. Gracias, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Que Dios me los bendiga. Y pues a estrenar. A estrenar el lunes. Bendiciones. Bueno, si Dios nos da licencia a vivir para el lunes, ¿verdad? Y pues miren, ya es de noche. Ay, está lloviendo, pero bueno, nos vemos, gracias por haberme acompañado el día de hoy, y si no estás suscrito en este canal, acuérdate que tienes que activar la campanita de aquí abajo, entonces activa la campanita para que te llegue cualquier tipo de notificación, ya sea que yo haga en vivos o que haga unos videos como este o como otros que ya saben que siempre ando en museos. Así, bueno, museos, en venta, entrevistando gente, recetas, limpieza de cocina, todo lo que de tocho morocho dirían por ahí. Bueno, gracias, bye, gracias, que Dios las bendiga. Y pues aquí, ahorita les muestro tantito todo. Bye, adiós.